Point identified. It's too close. Fight harder. Hardpoint locked down. Target down. Hardpoint contested. Target down. Hardpoint contested. Hostiles have taken the lead. Hardpoint. Tío, la concha de la lora. Lo primero que hago es la quito ahora. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Pero me qué bola hacer, hijo de puta. Be advised, hostile sentry gun spotted. Be advised, hostile predator missile inbound. Un desastre, boludo. Caramba, los huevos de aquí. Y este porra, boludo. ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Hardpoint contested. Hardpoint lost.
pegaste con el lanzar. ¡Mira, hijo de puta! Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hostiles are captured as ours. Tango down. Hardpoint contested. I'm hurt. Hunter killer drone deployed. Pero la puta madre, carajo. Bajerto, que tira la vida. Parece las cositas que tiran en la vida, boludo. Hardpoint contested. Bring it up, squad. Que va con el manual de metido hasta las pelotas, boludo. Agachadito, escondidito, pero comete la pija, forro. Qué desastre, boludo. In sight. Targets in sight. Enemy in sight. Targets. Mission failed. We'll get him next time. Perdón, no le quería. Para que se vaya. Ah, bueno, para que me tome un paracetamol, tío, para así vamos bien a salir la noche. Dale. Hecho percha, boludo. Ah, boludo, no sabés. Qué feo, boludo, la puta que me parió. Boludo, ahora tengo una remera puesta, que tenía una remera. Viste lo que te vengo diciendo todos los días. De hecho, ahora me tomé el agua y me dio frío, boludo. Imagínate lo que te digo, que me estoy mojando, boludo. Es la puerta. Imagínate tener frío, cómo tenés que estar, boludo. Posta. Claro, sí, sí, sí. Nada, para, voy a cambiar el arma porque nada. Esta arma violeta me parece toda una poronga. No, no.
¿Con qué estás jugando? No, estaba jugando con una M4 violeta. Ajá. Pero voy a poner la que me armé yo solo, ¿me explico? Ahí está. A ver. Sí, sí. 4.800, 5.500 va el primero. Tenemos 36 minutos, ¿verdad? ¿Qué onda? Le doy, ¿eh? Ajuste, ajuste. Sí. Oh, tío. Dale, dale. Me dio frío, boludo. La puta que lo parió. Me pongo al lado del ventilador y empiezo a temblar de frío, boludo. Lo bueno es que todos se quejan por el calor y vos, viste, no. Sí. Estás cagado, tío. ¿Sabés? Hoy fui al Mercadona y fue bueno, un supermercado. Acá fui con la mascarilla, viste. Acá ya podés ir sin mascarilla. Boludo, iba con mi hija. Me paré en la heladera y empecé a temblar de frío. La gente me miraba como diciendo, flaco, pero ¿qué estás tomando? Heroína, pero apagada. Me paré, empecé a temblar, boludo, le iba a mancar, agarrar los dos, pero voy acá, boludo, le iba a poner. Hostile lockdown. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Pero cuando te iba a temblar, no, fresquito. No, no. Hardpoint contested. Che, nos estamos comiendo ricas palizas, la puta madre. Hardpoint lost. Hardpoint lost. Hardpoint lost. Hardpoint identified. Hostiles have the hard point. UAV online. Qué asquito que te da cuando te agarran de atrás, boludo. La puta que te parió. Es que acá te agarran siempre de atrás, boludo. Pará, boludo, vamos a aguantar. Bueno, nunca hago grandes partidas, pero bueno. Hardpoint is ours.
era en el orto, pedazo de puto. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. 26 a 150, boludo. Encima que me la estoy pasando mal esta partida de mierda, boludo. No, el Wally acabo de hablar con él, me dijo que lo desinstaló, que después lo iba a volver a instalar, que se calentó y lo desinstaló y que en unos días se lo instalaba. No sé si ahora, me dijo en unos días me lo instala, ¿eh? Porque está conectado, capaz lo está bajando entonces. Ah, vale, no lo vi. ¿Y lo invitaste? No, como me dijiste así no le dije nada. A ver, lo invito, a ver si... Pero se lo estará descargando, sí, porque me lo dijo. Recién hablé con él. Señor. ¿Me escuchás? Hola. ¿Qué hace? ¿Todo bien? Sí, señor. Todo bien, Walix. Bien, no jueguen porque tengo que descargar todavía. ¿Está descargando? Sí. Que jueguen. Dale, hacemos una y... Bueno, no me dio tiempo de decirle nada. Bueno, dale, hacemos, ¿no? A ver cómo vamos. Nada. A lo que quiera, sí. Nada, somos un desastre, boludo. Vamos acá. Ahora a ver con otro personaje, este grandote al pedo. Ah, boludo. Ya empiezo a tener como escalofríos, a ver, que no es que me voy a morir. No, boludo, qué sé. Pero, viste, tengo esa fiebre chota, ¿sabes? Esa gripe. Hostile people. Hostiles have captured hardpoint.
Hardpoint lost. Contact with enemy. Agachadito ahí. Estamos segundos, quedan 21 minutos y 100 puntos, vamos. Vamos por la cima, vamos, macho. Sí, sí, vamos. Ahí va. Ahí va.
A ver si tenemos suerte en una, ¿no? Sí, boludo, la concha de la lora. Hardpoint. Hardpoint identified. It's too close. Fight harder. Target inside. Hey, boludo. Target in sight. Aparte estás viendo que lo estás cagando a tiro. Sí, boludo, pega los tiros y mata, boludo. Hardpoint identified. Ah, boludo, qué ojete. Contact an enemy! Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down. Hostiles have the hard point. Ahí, boludo, veníamos ganando y nos pasan como parados, boludo, que no existimos, boludo, no somos peor que los bombos, boludo. Target in sight. Tango down. Hardpoint lost. Salió las piñas, el mundo está cabreado. Hardpoint locked down.
dejate de joder. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint lines out. Team, enemy UAV spotted. Hardpoint is ours. Enemy in sight. EMP. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint locked down. Hardpoint lost. Oh, the better choice. I'm hurt! Enemy down! Hardpoint is ours. Hostiles have captured the hard point. Targets in sight. Hard point locked down. Enemy in sight. Hard point contested. Hard point lost. No, porque perdimos todas las partidas, feo, feo, bien feo. No, perdón. Heads up, enemy UAV spotted. Target in sight. Hardpoint contested. Enemy down. Eso, hijo de puta. Contact with enemy. Enemy down. Target in sight. Contact. Hardpoint is ours. Enemy contact. Heads up, team. Hostiles have captured the hardpoint. Enemy down. Hardpoint locked down. Hostiles have the hard point is ours. Hard point lost. Enemy in sight. Close. Hard contested. Hostiles have captured the hard point. Lost the lead. Contact with enemy. Online. Target in sight. Enemy in sight. Boludo, se te van las ganas de jugar, no puede ser. Sí, me quedo re caliente. No digo nada porque estoy de bobera, quedo me caliento más, boludo. Wow.
La nariz la tengo irritada, parece que respirara como un dragón fuego, boludo. Claro, sí, boludo. No hay cosa peor, boludo. Yo 18 baja, boludo. Estoy hecho pedazo. Yo también. Fiebre no existo. Boludo, te juro, no sé qué arma usar, boludo. Le di con la asba el otro día, me cagaron a ti. Le estás pegando en el pecho, boludo, que salta chocolate para todos lados, hace plif, estornudan y te matan. Cualquiera, qué boludo. Desastre. Te juro, no sé qué. Lo estaba invitando a Walter, che, nos quedan 30 puntos, 10 minutos, ganamos seguro, hacemos la última con todo el asco del mundo, pero salimos sí. PRI. Hardpoint contested.
Hardpoint contested. Hardpoint is ours. I'm hurt! Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hunter killer drone on standby. Friendly airstrike incoming. Contested. Stealth chopper inbound. Friendly hunter killer drone deployed. Hunter killer drone deployed. Hardpoint is ours. Salimos primero, segundo, o sea, seguro y no tienen oportunidad. Son como nice work. Well done. ¿Cuánto? A ver. Primero. 2 minutos, tío. ¿Ya está? Olvidate. Cagamos, no. No creo que estén jugando. Y no, pero aparte en 2 minutos no le da tiempo. 5.008, olvidate, ya está. No, ya está. Ponele que si están jugando y terminan justo ahora, pero no, no sé y, si. Y dudo, no sé. Tienen que matar a todos, boludo. Ya está. A ver el Gothic si ya. No, el otro que hay es el Choto, a ver, el que ese que es todos contra todos, a ver, no me gusta, esto está bueno para jugar solo. Sí, yo jugué 2, porque como no había nadie, jugué 2 de ese. A Mancayo estuvo jugando también, no sé cómo vamos ahí. Íbamos segundo, creo. Bueno, Mancay me dijo que jugó un par de partidas y... Nada, bueno, eso, pero ya terminará. A ver, vamos a salir, a ver qué onda. Dale.
Le tiré otro al Voltix por las dudas. Ahora me suenan los mocos, tío. Que... ¿Dónde está? Señor Guerrero. ¿Qué hacen? Nada, yo como jugadores. ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Están matando gente? Bueno. Salpicados todo de sangre, boludo, la matanza que hicimos. Ya me imagino. ¿Meteré nomás No sé cómo te estás tirando ahora, boludo, la puta que lo parió. ¿Qué es el avioncito? Un nuevo vehículo. Y bueno, ahora vas a ver cuál es. Bueno, maneja, maneja vos, Diego. Escapado. Gatillo fácil, le dicen acá en el barrio, ¿sabía? Gatillo fácil. Sí. Buen día, qué buen día, hijo de puta. ¡Fa! Puertazo en las patas. Lo ves que está volado, allá. Sí. Qué lindo día que es. No, no, sí, terrible. Tengo las dos M4.
Vale, acá acá con todas las capas de disfrute, lo vemos acá en la nariz. Cartucho. The revived flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. ¿Eso fue del avión? Airdrop is coming. Listo. ¿Entran tres? Creo que sí. Sí. A ver, creo que no, ¿eh? No, no me deja subir. Ah, bueno, vamos. O manejalo, probalo. Tomá, vení. Yo me voy en moto. No, sí, no sé manejar. Manejen ustedes. Bueno, andá hasta ahí hasta donde cargar. ¿No? ¿Listo? Sí.
airdrop is coming. Yo ya me tiré acá para cargar. Lo pago, boludo. ¿Qué tiene que ver si sos un hombre blanco, heterosexual? Y no sé qué cosa más. 3, 2, 1, lo entro, ¿eh? ¡Ay, mira, Danilo! Oh, no. Sí, déjame morir porque si me curas no llego, mono, ¿eh? Déjame morir. Ah, no llegas, no, bueno. Nada, no llego, me paro. Bueno, para ver. Total, que va a pasar esa mano, no pasa nada, voy bateando. Chocame de atrás, a ver si me hace volar para adelante. Bien, ah, no volvemos. Esta hasta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí estoy. ¿Dónde está el auto? ¡Ay, oh, boludo! Me cago muriendo. No. Decime que estoy ahí nomás. ¡Oh, no me vi! No, Julio, te pasa lo mismo que a mí. ¡Ah! ¡Mirá vos! A ver... ¡Oh, la loma del orto! Sí, déjalo morir, Volti. Porque... llevan en pedo. Qué pancho, boludo. Airdrop is coming. 48. Ya, ya después de ahí de la mitad va bajando rápido. Airdrop has been delivered. Hice una milanesa, que no es muy grande. Falta un dedo, un poquito de sopa de crema y querés que caliente una porción de pizza. ¿Eh? No, con eso ya está. Boludo, yo quiero la otra media milanesa. Agarrá todo, Wally, de mi casa. Agarrá todo lo que pueda. No tengo mucho, pero... nunca está de más. Nunca está de más. Flight will arrive in 1 minute.
Falta un minuto, así que... Mirá por lo que no llegué, boludo. Your teammate has scanned your dog tag. Quickly revive flight. Ahora me dio el calor profuso, sofocoso, ¿viste? Oh. 15 segundos. Ahora que se va a empezar a achicar, Wally, ¿eh? Yo te diría que no entré ahí. ¿Avistaste un enemigo? No. No, no, si no, no me arriesgo. ¿A dónde? ¿Ahí? Mira, agarré un arma nueva. KSP-45. ¿Esa de nueva? Sí, se ve que sí, yo no la había visto nunca. Bueno, quedan 5 equipos. Tengo unas armas más chotas. Todo la RPD. Bueno, no sé. No me simpatizo con eso. La zona, boludo. Apa. A mí en lo que me importaba es que hay uno que se tiró para abajo, para arriba, digo. Tiene un sorongo. Qué verde. The airdrop is coming. Allá hay una caja. No los veo, boludo. The safe zone is collapsing. Me he sentido para arriba el corneta ese. No tiene nada la caja, ¿eh? Only two teams left, getting close to victory. Nosotros tres. Nosotros tres.
boludo. ¿Cómo te vas a tildar así, boludo? La concha de tu madre. Qué verga, boludo. Qué aguán. Dejate de joder. Con la Mac 10 desde allá lejos. Qué... Con la Mac 10 me mató desde la casa. No, pero es cualquiera, boludo. Donde lo tengo uno cerca, no puedo jugar. Se me queda ahí congelado, boludo. Se traba, sí, a mí también se me traba. Y después que te maten con esa arma de lejos, nah, déjame joder. Tú me estás contando. Siempre por alguna actualización pendorcho, qué sé yo. Siempre ay, tiene una excusa. Ay, boludo, no me puedo reír. Ay, boludo, me duele. Tengo una fiebre bárbara. Te echo pedazos. ¿Sabés cómo estoy? ¿Ah, sí? Uah. Sí, garrón, ¿estás covitoso? No me hice la prueba, pero yo creo que sí, porque están todos covitados, posta. Pero bueno. Sí, el pelado también estuvo covitoso. Sí, sí, caí hoy. Anoche estaba jugando con el mono, se me caían los mocos, todo, me acosté. Y empecé a temblar de frío. Imaginate que me estaba tirando agua a la espalda, el calor. Apoyé las palitas de coche, empecé a temblar de frío, me tuve que tapar, ahí me desparecí con una bobera. A las 6 de la mañana estaba levantado. Marcado, genio. Ah, qué bárbaro. Sí, jugó, hablaba de la locura y... El televisor del mono lo escucho como si lo estuviera adentro del cerebro. Como si Susana sí, un pete ahora mismo. Sí. Bueno, yo los dejo, me voy a morfar. Dale, bueno, yo me voy a morfar. Así que se calentó el mono. Después nos vemos dale, mañana. O... ¿eh? Nos vemos. Dale, yo voy a estar un rato. Chao, chao. Dale, chao. Wow, boludo. No, boludo, necesitas descansar. Sí, nada. Oye, lo llamé a Chabón al cliente porque tenía que ir a terminar. Igual una masa, chan, ¿no? Tío, sí. Nos vemos lunes, le digo, no, si puede ir mañana, la verdad es que estoy un poco mejor, estoy tomando paracetamol ahora, digamos, mejor que lo que estuve anoche, ¿sabes? Pero claro. Empecé hace como 4 días que me desperté, viste, con esa tos cuando te toses y te duele, como que se te pega el moco del pecho y lo notas que está muy pegado y te duele, ¿sabes lo que te digo? Sí. Bueno, al otro día de eso me desperté joya, como si nada hubiese pasado. Pero viste ese que tenés medio ese gusto raro de cuando eso, está, no estás bien, sí. Que los sabores, los algo no anda bien. Algo no anda bien. Pero seguí bien un par de días, hasta anoche, ya te digo. Estuve bien, estuve con tos. Han caído, antes de ayer. Sí. Ahora tengo menos, pero tengo. Y anoche estaba jugando con el mono y se me caía agua de la nariz. Y te vuelvo a repetir, ya sabés los calores que hace acá, ya no hace falta que te diga. Bueno, me acosté, claro. Me estaba tirando agua en la espalda, todo, se me secó todo, ¿no? Estaba jugando con el mono, me dice, che, me voy, y yo le digo, sí, me voy a dormir, pero estaba bobera. Te aseguro, de estar sofocado, fue tocar el colchón y empezar a temblar sí. De frío, pero temblar, ¿eh? Me tapé con el edredón hasta la cabeza y me quedé como 2 minutos temblando, boludo, nada, no, un garrón, boludo. Oh. Qué garrón. Y hoy me pasó eso, estuve bobera, me tomé un jugo de naranja con limones, un par de ellos, sí. Un par de vasos. Después un té de coso, ¿cómo se llama? Para acá tengo de tomillo con miel. Y nada, eso, bueno, ahora sí. Estoy la verdad que menos bobera. A ver, me agarra, por ejemplo, no frío de temblar, pero recién... Me tuve que sacar la remera porque me estaba sofocando. Empecé como a transpirar todo un calor interno, ¿sabes? Y ahora me quedé en cuero y me quedé normal, la verdad, estoy medio normal. La whey es té de manzanilla también, va bien. Ah, mira, no tengo, pero acá hay mucho, digamos, el más común. Está el té negro, pero el más común es la manzanilla.
se va bien la manzanilla. Un bar, cuando no tiene té común, lo que más tiene es manzanilla, ¿viste? Para que te sienta mal o algo, la comida, que también se ve que va bien. Y nada, y me estuve tomando un par de paracetamol. Bien cargado. Sí. Fortote, ¿viste? Pero nada, eso es lo que mejor va. ¿No? Así que ahora hay un poco bobera, pero mejor. Quiero ir mañana a laburar, así. Ya el lunes le tengo que tirar el nuevo presupuesto y que me termine de pagar este. Ya quiero plata. Joya. Nah, pero chabón, igual es una mierda. Estaban todos con fiebre, chabón. No, tío, quedate hasta el lunes. Le digo, a ver, voy a intentar ir mañana, qué sé yo. Le digo, si me levanto mal y ves que no estoy, es porque. Nada, no pasa nada. Así que bueno. Joya. Igual, viste, me perjudico yo, pero bueno, tampoco. Voy a ir al puente. Pero eso, tampoco si mañana pasa me despierto, nada. No, me refiero a si mañana me despierto un poco. Lo que encima son. No sé, boludo, si me saliera a ponerle todo mal. Que no, porque encima me dejé la guía pasada y todo. No sé, por hoy son 2 horas de trabajo, ¿entendés? Le termino ese primer presupuesto y me lo tiene que liquidar. Y nada, es eso. Tengo que hacer 2 circuitos conmutados, ¿sabes? De llave. Sí. Sí. ¿Qué es la guía pasada? La guía, boludo, cuando pones los tubos que lo empotrás en la pared, hay una guía pasacables, ¿sabes? ¿Te suena? En la Argentina habrá también. Es sí, cinta, le decimos acá. Bueno, la cinta pasacable. Y nada, entonces yo hago todas las costuras. Yo, por ejemplo, si puedo, si no se puede, no. Pero generalmente, viste, el retorno de lámpara, yo lo llevo desde la lámpara hasta el interruptor y procuro que no se corte la caja de empalme. Lo que hago en la caja en palme, dejo un trocito así, hago un rulito, pero sin cortar. Como que si te pasa algo tenés margen de cable, ¿sabes? Pero lo paso directo. Entonces ya tengo la guía pasada de los 2 conmutados hasta la caja de empalme y de la caja de empalme puesta arriba al punto de luz. Tengo que coser los cables, eso es un término mío, nadie lo usa. Pero yo digo coser, empiezo como a coser, ¿sabes? Empiezo a pasar los cables, trac. De un interruptor a otro primero, después pongo otros cables, son los que van a la caja, otros cables los que llegan hasta arriba, y bueno, entonces me queda todo para mí. Y después en un cable canal, viste esas canaletas blancas que se atornillan en la pared, en la tapa, tengo que ya tengo medio hecho también, o sea, hasta la mitad justo del recorrido. Eso, la antena, meter un cable de antena, ya está. Lo que pasa es que me mandó a controlar a uno de las cocinas, boludo. Llegó, los cagó a pedo, los chabones me miraban, me quería matar, boludo. El loco, lo vi como conmigo, como un amor, ¿entendés? El chabón llegó, salió mal el corte de la pileta, viste, la mesada, el corte de la pileta, lo hicieron más grande. No, empezó, ¿no? Pero esto, ¿cómo está? Esto está mal puesto. Yo después vi, hay un coso que es un, como un cajón finito, que le estaba dando guerra al chabón. Aparte el chabón me pidió el teléfono, tengo una masa, Bernardo, un venezolano. Me dice, tío, por si me sale algo, sí, tomá, le di mi teléfono, me dio el suyo, bueno, no importa. El flaco, buena onda, la verdad, piola, pero yo vi que ese cajón le estaba dando guerra, ¿sabes? Y se lo pusieron como el culo en la guía. Se abre, es un cajón que vos lo abrís chiquitito, mide 30 centímetros por, no sé, por 1 metro de largo, y es como si fuera parte de la alacena arriba. Entonces cuando lo abrís tiene 2 compartimentos que van... condimentos, ¿sabes? Es como para eso. Se abría que no podía ni sacar un frasquito de. ¿Me explico? La pusieron mal. Tío, esto no se tiene. Y me miraba a mí, claro, y el otro también. Yo tampoco le quería denunciar. ¿De qué le voy a decir? El flaco, te estuvo costando 4 horas. Pusiste como el culo. Tampoco me daba, ¿entendés? Quedaste un milico. Y ahora me quiere hacer quedar como un milico con el que. Boludo, yo estoy arreglando una instalación que estaba toda mal hecha. Ayer, cuando estaba pasando el cable de antena, ese que te dije que pasé hasta la mitad, estaban los de la cocina, todo. Y le digo, tío, ¿esto qué es? Y veo, boludo, nada, bueno, un desastre. El chabón sacó fotos, todo. No, tío, te quiero hacer quedar con el arquitecto, me hizo el trabajo. No, amigo, le digo, ¿vos querés que yo me enfrente con...? No, me dice, no te va... No, hombre, le digo, Oscar, se llama Oscar. A ver... Vos me vas a traer al arquitecto que sí te hizo el trabajo porque yo le diga, todo tu trabajo es una mierda. Igual le tenés que dar plata que no se la vas a pagar. Pues no voy a quedar muy bien con el hombre. Le digo, tío, pero miralo, yo abrí las 2 tapas, un desastre, boludo. Regletas por el cable canal por todos lados, en un lugar donde no era necesario.
Porque si el chabón te pagó el cable y vos compraste el rollo, no le podés poner retales de cable. Te hacés los puentes por el enchufe, bajás, seguís hasta el otro enchufe, hacés los puentes, bajás, y el cable no se corta, se cortan los puentes del enchufe. No en el medio del cable canal y poner una regleta, no sé qué hiciste, qué estás haciendo. ¿Entendés? Yo nada, le abrí la tapa, le digo, mirá esto, yo no te lo arreglo, esto no está presupuestado, pero esto... Hostia, tío, empezó a sacar fotos, nada, ahora hay que llamar al arquitecto que yo... Como que lo denuncie en su cara, ¿entendés? Y el loco le sí. quiere pagar, no sé, como 6.000 euros que no se los quiere pagar porque yo le estoy haciendo la instalación nueva, pero claro, no me deja en gran pose con el arquitecto, digamos. Y le digo, no me hagas venir porque no voy a venir, Oscar, digo, perdóname, pero vos me querés dejar como una mierda. Le sacaste la foto, decirle que la pista que vino abrió esto y vio esto, tío. Y que lo abrió en tu cara, porque yo lo abrí en su cara. Le digo, pará, tío, voy a empezar a abrir cosas en tu cara porque ya me siento hasta mal, tío. Parece que te estoy haciendo las cosas para tener más trabajo. A ver, ¿qué viste ahora? Claro. No, dice el chavo. Claro, cada cosa que abrimos le tengo que cobrar más. O, tío, mirá, no sé, acá tenés esto. ¿Qué hago? No, ya lo sé, tío. No, nada, venga, hazlo. ¿Cuánto es? Nada, yo tampoco lo mato ni me hago el pija, ¿entendés? Está todo bien, pero obvio. No voy a ir a perder plata tampoco. No, claro. ¿Entendés? Donde necesitaba una bolsa de yeso, el material, yo me hacía cargo yo del material, claro. Pintó una mala ahí con la pared, no sé qué le hicieron, donde necesitaba una bolsa de yeso, necesité 5. Le digo, tío, a ver, no te las voy a pagar yo. Encima las fui a comprar yo y te hice los mandados 5 veces. Yo cobro por hacer los mandados. No, ya lo sé, porque es verdad, boludo. Yo no te hago los mandados gratis. Si no, viste, con ese criterio, voy al vecino abajo, a ver, vas para el mercado, a tomar mi lista. ¿Viste? Una locura. ¿Qué sé yo, no? Vecino abajo. ¿Qué vas para el mercado? Toma, acá está la de mi lista, dale, felicidades, nada, no, eso no, no se hace. Por ahí si el chabón quiere me cobra, pero no. Bueno, igual claro. El chabón lo entiende. Yo le digo, loco, no te hago los mandados gratis, ¿entendés? Fui a comprar 5 veces bolsa de yeso hasta acá, me lo traje caminando, que ese no es tu problema, pero tío, mirá lo que tuve que hacer en la pared. Encima yo no sabía albanismo, lo que te decía, posta, la tengo clara preparando yeso en cierta medida, en un por ahí en un capazo, no, 200 toneladas de yeso. Pero para aplicarlo, a ver, en una canaleta normal que yo hice para un tubo, lo pongo al toque, te lo dejo liso, no tengo problema. Obviamente que viene un yesero, lo hace 10 veces mejor que yo y más rápido, pero yo te lo dejo perfecto. Ahora, boludo, el yesarte una pared no, si es que no es mi trabajo, y no me gusta y no tengo ni puta idea, ¿no? Y le tuve que hacer eso y se lo dejé bastante bien, la verdad, pero, ¡fua, boludo! Una locura. Qué garrón. Pero bueno, el chabón posta. Su abuelo es argentino, se ve que se vino de Argentina forrado en plata mal, boludo, ¿no? Tiene locales sí. de 200 metros, bueno, ya te conté, tiene un local a una cuadra, a un media cuadra, de hecho en la plaza de la Sagrada Familia, enfrente, a media cuadra, de 200 metros cuadrados, ¿sabes lo que vale eso? Millones. Que lo emplea él vende turismo, ¿sabes? Turismo ese de Barcelona, el bondi que te lleva, o el bondi que te lleva por la Costa Brava, el bus turístico de Barcelona que te lleva a los lugares emblemáticos de Barcelona. Ah, tiene. Ya te digo. Tiene su platinga. Claro, el abuelo ese. Y nada, obviamente que le quedó heredado a él el local ahí también, el que yo estoy trabajando, que es su casa, es un local como de 200 y pico de metros. Que ahora lo hizo vivienda y también está a 3 cuadras de la Sagrada Familia. No es que está... Y ahora tengo que ir a un ático que tiene no sé dónde, ahí todo por ahí por el barrio, todo heredado. Chabón está bien parado, ¿sabes? Ya. Y bueno, aparte me conectó con un arquitecto chileno que es repiola, un chabón grande, un sesentón así. Sí. Que es medio artista plástico y es conocidiente en Barcelona, ¿sabes? Loco, se vino hace 8 años. En la época el pelado, por ahí, ¿sabes? Y el loco me dice, tío, ¿te mola si yo te llevo? Boludo, me paga 25 euros la hora para estar en un estudio haciendo, ayudándolo a hacer cosas plásticas, ¿sabes? Boludo, sí, avísame cuando quieras, olvídate. Me recabe esa poca. Ni hablar. Le doy si querés, perdón, me colgué a hablar ahí. O querés esperar al mono, como quieras, me la pela a mí. No, uno más. Dale, listo, dale.
¿Hola? Hola. Oh. Y la que hay ahora también, que se llama Vivian Harris. Ah, no, no la vi. We can land here. We can land here. Vale, World Warp. Qué garrón, chistar. Ah, qué groso, si es una puta. The revived flight will arrive in 1 minute. Qué buena noche, como transpiré. Yo te iba a las 6 de la mañana, estaba en pie. Bueno, no aguantaba más en la cama, pues. Ammo here. Ahí está para sacudirle al avión, ¿no? Sí. Trap deployed. Ship terminal is almost ready. Alves Mina. Alves Mina, che. The safe zone is collapsing. Hace días que no lo veo, pajarita. Voy tratando despacio con ritmo bueno hacia la... la carga, la mejora de la clase. Sí. Airdrop is coming. Trap deployed.
Well done. The revived flight will arrive in 1 minute. Ah, da. Airdrop is delivered. ¿Este coche es tuyo? ¿Dónde estás? Sí, voy a cargar. Ah, bueno, cargar y manejar. El coche me va a sonar la nariz. Empieza a botar. ¿Qué onda? ¿Cruzamos acá? Sí, me tiene ahí cruzar las dos puentes. Salió recto y ya quedaste la otra isla grande. Solo los acecha, ¿eh? Sí. Airdrop is coming. Manejaba que se me tira ahí. ¿Esa o esa? Vale, la que quieras. Ahí buscó un helicóptero que marcaste. Ah, no, siguió de largo la que yo marqué. Siguió de largo. Siguió de largo la del medio. Yo solo tengo un boludo. Cluster strike incoming. Target locked. Airdrop is coming. Pelotudo, qué manera de morir. The revive flight will arrive in 1 minute. Gather around. Your teammate has scanned your dog tags. Oh, wait for the revive flight. Ah, los tiene atrás. Ah, y acá este lado también. Cambiaron. Chip terminal is almost ready.
El Alves Mina y el Pucho. Alves Mina esperaban, serán brazucas, ¿no? Puede ser, sí. Alves con S es... Portugués. Sí, el único. Sí. Airdrop has been delivered. Get the dog tag and help them return to the battle. Hijo de puta, qué velocidad lleva ese. La zona, boludo. Ya. Ya se fuera, menos mal no te viene. Airdrop incoming. No. Subito al 4 y volar ahí. No, no lo puedo hacer. Qué asco, tío, qué puto asco, la puta madre, carajo.
Garrón, se te salió, ¿no? Sí. En seco mal. Toda esta actualización del orto. ¿Dónde se achicó? Ay, se mandó en cana. Down to the last five teams. ¿Cómo sale la gana ahí? Tantos gracias. Airdrop incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been. No venga el del dron porque lo caga. Ahí se le viene, ahí se le viene. Escucha, se manda en cana. Lo tiene abajo. Ah. Se le ha cagado la chajaza, caray. ¿Cómo le subió? Los dos subieron el techo. Ah. Esos techos que se sube cualquiera, boludo. Qué garra. Bueno, yo también voy a esperar 2 minutos, veo los videos y se mete el mono a una partida y si no, a la camita para un rato. Cansás y te pasa la... Sí, boludo. Descansás a la bobera. No, Mani. Dale, nos vemos, Voltix. Thank you.
¿Qué onda? Entonces, perdón, un segundo. Sí. No, tío, el fe de un amigo también está igual, está hecho mierda, boludo. Ah, mirá. Hoy hablamos a la tarde y está un día desfasado que yo, ¿entendés? Lo que a mí me pasó ayer, a él le está pasando hoy. ¿Sabes lo que te digo? O sea que mañana me está hecho mierda. No, no va a laburar. Sí, me está diciendo que le pica la garganta, bueno, eso, nada. Me mandó un mensaje. ¿Está conectado o salió recién? Salió recién, le acabo de invitar. Ah. Por ver si te veía a vos. Ah, boludo. ¿Para qué pongo doble, boludo? Porque si no, azúcar. Oh, ahí viene mi hija al fondo. Cocina. ¿Te comiste esa milanesa, mono? Sí. Qué envidia, hijo de puta. Yo la comí así. Era chiquita igual. Comí una milanesa. Un plato de sopa. Apa, a mí me gusta también la sopa. No ahora en verano, pero. No sé qué mierda, no, ni me acuerdo. Qué sé yo. No estaba bueno, pero bueno, lo comí igual. Bueno. Ay, puré. Ah, a mí me gusta también. Es una mezcolanza bárbara, boludo. Sí, sí, ¿no? Pero si da sola. Y había pizza también. Me dice, ¿querés pizza? No, no, pizza no. No, yo estoy medio podrido, las pizzas también. Acá donde estoy laburando. Hay dos argentinos que una vez fui con la mancada a comer empanada y cosas, estaban bastante buenas. Y después hay uno que el otro día fui que se llama Montevideo, obviamente charrúa, o sea, comí unas pizzas también. ¿Le meto? Sí, cuando vos quieras. Ah, vale. Si te cae para abajo. Todos caímos mal, boludo. ¿Qué era, no? Todos caímos mal con la fiebre esta, boludo. Ah, ahí sí. Pero aparte, boludo, yo me meto en el tren, vos te pensás que la gente respeta, hago mascarilla, la mitad, ahora me sale la punta de la verga. Claro, sí, acá igual no anda nadie con la mascarilla.
O sea, acá la tenés que llevar en la farmacia, ponerla, y en el transporte público la tenés que llevar. Es como obligatorio, pero de aquella manera, pues no, no se la pone nadie. ¿No? El otro día un chofer del subte empezó a revertir una mina, era el tío de la camiseta verde, empezó a nombrar así, yo era uno de esos tíos que estaba ahí. Y me tuve que subir el barbijo. Me estaba asfixiando, aparte. ¿Tirando? Sí, lo di, lo di. The safe zone is collapsing. Is coming. Ah, pone voz de macho y todo el negrote que soy yo. Ah, pa' de una. ¿Eh? De una, no te anda con pendejada. Tenemos que ir a la lima de los jefes, boludo. Sí, señor. Tenemos, no hay auto, no hay nada, qué ver. Ahí vamos a encontrar más. No, sí. Yo no vi nada, che. Tampoco estoy viendo. Uy, qué alivio, boludo. Uy, mira. ¿Te quedaste, Diego, ahí? Sí, justo había uno. Consigo algo, pero no hay nada. Uy, ese no era un bot. Vení, vení. Vení donde estoy yo, seguime. Entramos rápidamente. ¿Dónde estás? Ahí en el agua. The airdrop is coming. Vení, vení. Subí. Listo. Vamos por el camino más largo, boludo, la puta madre.
Te vas a ver un coche y sale, ¿no? Por dejar quedar. Espero que no se empiece a chicar porque estoy al horno. Para no se achicar ni más. Yo también igual yo. Ay, no, no, me quedé acá atrapado. Patina con el culo, Diego. Sí, sí. Vamos a seguir corriendo así no nos pasa otra vez. A la loma del orto tenemos que ir otra vez. Ay, tío. No hay cajas, nada, ¿no? Ah, sí, las quedaron ya todas a tomar por el culo. Lo que pasa que... Sí, sí, sí. No fuimos, no fui buen elegidor de camino, me voy a hacer cargo porque... Y bueno, pero había que salir cagando, boludo, esa es la verdad. Sí. Mira la moto, boludo, mira. Fíjate si hay algo. Acá recto hay una caja. ¿Esa verde? Esa verde, a ver si agarramos algo para curarnos. No es el tanque, ¿no? No, no, es una caja. O sea, vení por acá, Diego. Ahí. Guarda que hay tiros, así que... Yo no maté a nadie, boludo, todavía. Quiero matar aunque sea uno. Drop is coming. Puta caja, ya no hay nada, ¿no? Solo. Y ahí... ¿Dónde está la caja? ¿Está acá? Sí, ya la re vacía. No creo que haya mucho. Guarda que... había un sniper. Ah, ven, solo. Me agarré balas, boludo, nada más. ¿Qué más tenemos? Allá. Vení, vení. A ver, voy para ir hasta... Thank you.
¡Qué jugador, papá! Yo agarré la M4 esa pesada, ¿viste? Para probarlo. ¿Qué es eso que cae? Acuérdate que es helicóptero, ¿eh? Hay dos helicópteros. Ya empezamos a chorrear agüita a la nave, ¿no? Y ahora mismo transpirando, pero no te puedo tirar como. Ya, sí, con fiebre todavía. Sí. Me está dando frío ahora, te estoy diciendo, me quedé en remera hace una hora, a ver. ¿Dónde estás? Estoy acá, estaba cuatro tiempos. Estoy corriendo, boludo. Ah, boludo, es que me tiene que sonar el nariz porque no lo hago. ¿Dónde están? No, no sé. Escuché que estaban a los tiros, pero no sé dónde. No, más allá están. ¿No? ¿Estás quieto vos, no? No, ahora estoy acercándome a vos. Lo que me marca como que están ahí en la iglesia, ¿viste los tiros? Cluster strike incoming. Target locked. Ahí está. No te tildes. Hay uno en la iglesia, ¿eh? De la lora. Me voy a jugar un multijugador común, el más fácil para cagarlos a tiro a todos y me voy a dar. Dale. El más fácil que haya, boludo. No quiero ni que me maten una vez, ¿no? Entrenando, ¿viste? Boludo. Boludo, estoy corriendo, me tiro atrás de una casa y aparezco muerto. Ya, no me pregunté una putada. Cómo. Vamos a salir, va. Qué verga, boludo. ¿Qué?
Para que voy a cambiar el arma chota esta. Un disparo común. Vamos con esto. Oh, tío. Avísame cuando estés, ¿eh? Por mí, dale. Yo la veo una. Ahí voy a comer, que no comí. Y me dio hambre. Viene a tocar este mapa, boludo. Enemy contact. Team deathmatch. Enemy down. Sniper. EMP? We've taken the lead. We've taken the lead. Enemy in sight! It's too close. Fight harder. Target's in sight! Dale, get down! Corneta. Sniper! Sniper eliminated! We lost the lead. Tapa, no te sirve conmigo el arco conmigo, ¿eh? Let's go, let's go. Contact. We've lost the lead. No, boludo, pero cualquiera, pará, hijo de puta. Enemy contact! Target down! Take it back! Cover me! Enemy in sight! Killer drone ready for deployment. Target's in sight. Voy a matar al sniper, voy a matar a los enemigos. Target down. Changing mag, cover me. Target's in sight. Let's go, let's go. Ah, la concha de. Contact with enemy. Target's in sight. ¿Qué onda, Antonella? Me estás dando por el saco, mira. Boludo, cualquiera. Yo, este juego cada vez me hace calentar más, mira. Sí, me lo hacen agarrar. En esta Antonella, está todo bueno. Te mapa, boludo. Enemy contact. Última, ya. Contact with enemy. Mono, señor mono. No sé, boludo. Ahora sí me voy a retirar. Yo te voy a comer algo. Y mañana le damos. Espero estar mejor, boludo. Sí, dale, mañana seguimos. Yo voy a hacer uno más para ganar. A ver si ganaba una, ¿no? Y me voy a dormir. Sí, boludo, ¿qué hago? Dale, listo. Nos vemos en esa, boludo. Dale, nos vemos, Diego. Hasta mañana. Chao.